Hola chicas, bienvenidas, bienvenidas sean todas aquí a un nuevo videito. Este videito es algo diferente, voy a hablar de mis 5 favoritos, mis 5 favoritos, mega favoritos. Así que vamos a empezar. El número 1 de mis favoritos es este gel, chicas. El gel Gelixir de pues este es el Top Coat, el del final. Pero en sí, la marca, estoy enamorada. Es mi número uno ahorita. Estoy enamorada. Este gel es el que yo aplico en el final. Cuando ya, por ejemplo, ya estamos terminando nuestro set de acrílico, yo lo utilizo para todo: para el acrílico, para el gel, para todo. Me súper encanta, el brillo dura muchísimo, se los recomiendo muchísimo, se los recomiendo de verdad a ojo cerrado. Y solo cuesta $7 en la tiendita de Los Ángeles. Mi número 2, que mi mega favorito, es esta punta. Es de grano medio, como pueden ver, es de grano medio y estoy también fascinada con ella. Me hace un trabajo súper bien. Tiene la punta de seguridad aquí en la esquinita para que yo me pueda acercar a esta zona. Como pueden ver, ya mis uñas están muy largas. Yo tengo aplicado el gel rojo de la misma marca con el Top Coat y como pueden ver, mira, ahí están, nada más están dañadas por mi trabajo. Como pueden ver, aquí están los pasones de lima, de la lima, y pues es lo que me daña mis uñitas. Como les digo, cuando yo estoy limando, mis deditos son mi barrera para no excederme a la uña de la clienta. Pero aquí está mi número 2, mi punta de seguridad. Y me deja un terminado muy suave, muy bonito. Estoy enamorada de ella. Mi número 3, chicas, es esta lima también de Fantasy Nails. Me encantan, son las limas 80-80. Me encantan, de verdad las recomiendo. Son económicas y son muy buenas. Solamente que cuando están nuevas hay que tener cuidado, pero duran bastante. Me encantan también. Mi número 4 es este limpiador de brochas. Me fascina cómo me deja las brochas. Quiero aclarar en este video que no deben de limpiar sus brochas con acetona. Es un error grandísimo porque les dañan demasiado sus brochas. No sé qué calidad de brochas tengamos. Yo tengo desde baratas hasta no muy caras, pero un poquito más caras. Y pues me da mucho pesar que se me hicieran feas. Yo las limpio con este limpiador. Miren nada más cómo me las deja. Perfectas. Este pincel lo compré en la tiendita de Los Ángeles. Es un Kolinsky número 8, como pueden ver allí. Y miren lo hermoso que está su pelo. Y yo lo limpio con este limpiador que me agarré de ahí de la tiendita de Los Ángeles. Es de la marca CV Nails. Y enamorada de él porque me deja mis brochas súper bonitas. Y y creo que tampoco vale caro, creo que vale como $12 este bote. No recuerdo bien cuánto vale, pero les dejaré en la cajita de descripción la información de la tiendita por si gustan comunicarse con la tiendita. Ellos hacen envíos a Estados Unidos y Puerto Rico, y si ustedes pueden mandar o comunicarse con ellos por medio de un email, ellos tal vez puedan hacer un envío a su ciudad. No sé, yo dejaré en la cajita de descripción la dirección del correo electrónico de ellas. Y pues en mi número 5, chicas, quiero... No es organic, no. Es mi fórmula mágica. Yo utilizo este botecito que es un atomizador, ¿ok? No tiene nada, está vacío. Porque voy a hacer mi fórmula mágica aquí con ustedes, ¿ok? Porque siempre me preguntan, ok, vamos a hablar. Esta fórmula mágica lleva acetona, 100% acetona, 100%. La acetona es lo que vamos a poner, vamos a agregar en nuestro bote.
lo que es el 70% de alcohol y el 30% de acetona. El 70% más o menos vendría siendo hasta aquí. Ignoren mis uñas, chicas, están muy feas mis uñas. Ignoren, por favor, mis uñas, están muy maltratadas. Como saben, he tenido trabajo y estoy un poco enferma y no he podido trabajar en mis uñas, pero ya pronto me las voy a cambiar. Ok, más o menos para mí, esto es mi 70%. Aquí ven. Y ahora el resto, que sería el 30%, lleva acetona. Ok, esto lo que nos va a hacer, esto no nos va a desinfectar nuestras uñas, no nos va a librar de hongos, ni nos va a sanitizar nuestras herramientas. Yo nunca he dicho eso. Esto lo que nos va a hacer es ayudarnos a deshidratar y a limpiar nuestras uñas para prepararlas para nuestro primer y nuestro set. Por ejemplo, si yo estoy limando la uña de mi clienta y la terminé de limar, la sacudo con un cepillito, la sacudo, le agrego esta poción o esta fórmula mágica, le limpio con una servilletita que no tenga pelusa y mi uña ya está preparada para un primer. Y sus uñas van a ver que van a durar muchísimo más tiempo de lo normal porque estamos preparando mejor nuestra uña sin necesidad de limar demasiado como lo hacen nuestros amigos los chinitos o los coreanos o los asiáticos. Bueno, chicas, esto es todo por mi video. Quiero invitarlas a que pasen al video de mi amiga Candy Nails. Así se llama su canal, Candy Nails. Ella se llama Dulce. Las invito a que pasen por favor a su canal. Ella va a tener cinco favoritos también de su que ella no cambia por nada, que ella ya probó, que ella ya caló y que nos va a recomendar. Cinco favoritos ella nos va a recomendar también. Así que las invito a que pasen por allá. Y las dejo, las miro pronto en otro videíto. Se me cuidan. Bendiciones a todas y muchísimas gracias por estar por aquí. Adiós.